Qué bendición usted. Sí. En verdad que tenerla a su casa así con los cuartos, va, Ay, es una Dios, gran. nosotros nos sentimos contentos y agradecidos con Dios y con las personas que nos ayudaron, porque esto es pura ayuda de las personas. Sí, este el terreno y la casa Son regalos, es regalo de los suscriptores que nos han apoyado. Para lo que veo que solo varoncitos tiene. Sí, solo varones. ¿Y cuántos son más? Cinco. Va a estar duro cuando ya quieran su novia y le digan casamiento. Buenas tardes, nene. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo te llamas él? Eder. Eder, Eder. ¿Y el chiquitín? Que todos están casi que sí. de la mano, ¿eh? Ah, Martín te llama. ¿Y el chiquitín que está allá? Él se llama Billy. Billy. Ajá. Ah, el de los Power Rangers. ¿Y el de él? Él se llama Anderson. Ahora Anderson. el más grande se llama Jeremías. Ah, tiene el nombre de Ajá. papá. Tiene miedo. Tiene bastante, el chiquito es bastante grande. Ay, no. Puede que se encierren. Ah, pues tan bonitos sus niños. Sí, bendito sea Dios. Qué bueno, Jeremías. Gracias a Dios con salud. Pues para mí es un gusto conocerlos. Gracias, porque igualmente. En realidad nunca, nunca los había visto. Sí. Ajá, y de veras va si la voy a tomar sí, endeudado. Sí. No, y la lámina está muy en la cita. Sí, lo que pasa es que se corre. Se corren ahí por el aire, ¿verdad? Y la lluvia que ha venido mucho. Lo ahorita. Que pasa es que sí. corrí el horconcito como lo tenía ahí en la zanja, mire, lo tuve que correr y ya no lo coloqué bien ahí. Falta que colocarlo hasta allá. Sí. Ajá, pero lo movilicé, pero es que dejé hacerlo así. Está. No me tenté. Ajá. O no me abraces mucho. Si no me caigo. ¿Ustedes cómo le están haciendo ahorita con el proyecto este que? Este, pues que fíjese se que quedó así a medias o los van a seguir. Vea que yo le soy sincero. Cuando doña Tere dijo que viniéramos acá, yo lo primero que dije es, vamos a averiguar primero si no hay problema, ¿va? Porque respetamos ahí lo que han hecho otros, ¿verdad? Sí, así es. Y ella dijo que no, que ustedes ya no pertenecían a ningún canal. Entonces, averiguando con otro muchacho, dijo que incluso con tu hermana. Ajá. Ella dijo que no podíamos venir sin ninguna pena, que ustedes ya no estaban grabando con nadie. Entonces por eso que nos decidimos, va, porque usted sabe, va, hay que averiguar primero antes de sí, ir. Así es. No, pues nosotros, bendito sea Dios, hay unas personas que se comunican con nosotros, se están comunicando con nosotros. Ajá. Entonces ellos son los que nos están apoyando todavía. En que ya no salimos en los videos, ¿verdad? Pero ellos sí se comunican con nosotros y ellos todavía nos están ayudando. Bueno. Ahí sí que ellos se llaman, el que me está mandando lo del blog es don Ariel. Don Ariel Cabrera, él es el que me está apoyando con el blog. Él fue el que me mandó para empezar a construir la cocina y el corredor. Ajá, entonces nosotros nos comunicamos con él y así es como él sabe cómo va aquí el proceso de la casa, pues, porque como ya no salen videos, dicen, de lo de la casa, entonces ya las personas no se dan cuenta, ¿verdad? Cómo va ¿Cómo el va proceso. El proyecto? Ajá, sí, ¿no? Cómo va el proceso de la casa. Entonces, doña Tere también se comunicó con nosotros, fue que ella supo cómo estaba el asunto también con lo de la casa, no que ya, como ya en video ya no sale uno, pues ya no se dan cuenta. Entonces, ellos están comunicando con Qué nosotros. Extraña de los videos. ¿Sí? Sí, así es. Así es. Pero, como les digo, sí, nos están ayudando todavía, nos están ayudando. Gracias a Dios. Porque imagínense que solo con el sueldo de uno no se puede, no se puede, entonces sí aporta a uno, porque como yo he dicho, va, que las personas que lo ayudan a uno se esfuerzan para ayudarlo a uno, pues uno también se tiene que esforzar, va, para uno aportar algo también para seguir su construcción, va, porque así tiene que ser. Pero sí, ya nosotros ya no hay ningún problema, porque ya nos están grabando, ya Roma ya nos está grabando. Ajá, entonces no sé, que ya no les dieron continuidad a este caso. Sí, lo que pasó fue que, hablando la mera realidad, dijo, es que ellos dijeron que ya no nos iban a grabar,
Yo le entendí a él que dijo él que nosotros ya no le teníamos ningún beneficio a él, pues, para que nos siguiera grabando. Como él nos pagaba un sueldo, ¿eh? Entonces dijo él que ya no nos iba a pagar. Entonces él dijo, ahí ustedes si quieren que lo sigamos grabando. Entonces nosotros le dijimos que estaba bien, ¿verdad? Estaba bien que él, si él quería, nos seguía grabando. Entonces, pero el problema fue de que no sé si nosotros hicimos algo malo o saber, ¿verdad? Pero cuando nosotros supimos, dijeron que nosotros habíamos sido los que no habíamos querido que nos grabaran. Ajá, y no es así, sino nosotros les dijimos que solo lo que él sí me dijo, que ya no nos iban a grabar así seguido, porque ya él ya no nos iba a pagar nada, ya no nos iba a reconocer nada. Entonces, así fue el asunto. Pero no, nosotros, como he dicho yo, que estoy agradecido con él. Yo estoy agradecido con Roma, porque la verdad es que él me dio a conocer con todas las personas que me han ayudado, pues. Entonces, fue ese medio, pues. Sí, así es, y eso es lo que, ajá, eso es lo que nosotros estamos agradecidos con él, de eso, pues, por vernos dado a conocer con el público, y la verdad es de que nosotros no tuvimos ningún problema con él, ni lo tenemos tampoco, ¿verdad? Porque no es así, solo fue en una que ya no vinieron, pues, sí. De hecho, él es muy bueno. Sí. Él es muy bueno y claro, ha dicho que como ellos ya no se dedican a temas de ayudas. Eso fue lo que nosotros le entendimos. Uh-huh. Ajá, eso fue lo que nosotros le entendimos. Y la verdad que como ellos son los que mandan, ¿va? Ellos son los que ellos saben cómo llevan su programa. Y entonces, lo que yo sí le dije, que sí, le agradecía mucho por lo que había hecho por mí, porque gracias a él fue que las personas me conocieron y gracias a las personas también que me ayudaron también, ¿verdad? Porque todo esto es un proceso que se llevó gracias a él, pues. Ajá. Estoy agradecido con Don Roma y también con el grupo de Brian, también estoy agradecido, ¿verdad? Porque él también en todo momento anduvo conmigo, siempre me ayudaba en el proceso aquí de la casa, el grupo de él siempre me ayudaba a zanjear, me ayudaba a arrancar algún tronco, así siempre andaba conmigo y siempre me ayudaba. Entonces, como he dicho yo, pues, de que sí, estoy agradecido con ellos, la verdad. Agradecido con Dios y ellos que me ayudaron. Por eso es que estamos aquí donde estamos, pues, que ya, bendito sea Dios, ya no pagamos alquiler. Ya es propio. Ajá. Ya usted puede sembrar su palo de mango, o su palo de naranja, uno de guanaba, lo que usted quiera, porque es su propio lugar. Así es, ajá. Entonces así estuvo el asunto, dijo. Entonces. Bueno, pues entonces, ¿qué tal si, como dijo usted, va, las personas quieren ver, o hay unas personas que quieren ver cómo va? ¿Qué tal si te hacemos más para allá, Levi? Y les vamos a enfocar ahí para que doña Tere también se dé cuenta cómo va. Y si en alguna ocasión ella o algunas personas más quisieran apoyarles, pues. Ellos van a ver, va, que este proyecto todavía le falta. Sí, porque para terminar acá todavía tienen que comprar láminas costaneras. Sí, aquí todavía falta todo eso. Ahorita se está empezando, como les digo. Se está empezando y yo zanjeé todo eso. ¿Cómo? Acabo de zanjear. Sí, son de cobre. Sí. Pues qué bueno, está muy bonita la casa. Suficiente para que se le quite la gana de trapear. Ay, ahora, Dios, olvídese. Está bien honda el agua, ¿no? Sí. Está bastante honda el agua. ¿Tiene como sus 3 alturas? No, tiene 11 tiene hasta aquí arriba. 10 tiene enterrado. ¿Qué tal de agua? ¿Le dejaron algo? Pues fíjese que sí se le dejaron 3 cubos de agua. Ah, tiene bastante. Ah, qué bendición. 3 cubos de agua. Y en pura sequedad. Sí. Hace poco se ve que desde el bien se va, ¿sí? Este año. Ajá, eso lo acabamos de hacer. Ay, mamá. Pues, qué bueno entonces. Fíjense que, cuéntale mi amor, cómo está el tema de doña Terry y la razón por la que estamos aquí, ¿verdad? Porque de verdad que venimos por un motivo y... Así es, fíjese don Jeremías y doña, ¿cómo es? Elvia. Ajá. Ah, doña Elvia. Pues para nosotros es un gusto poder estar aquí con ustedes. Y gracias a ella, la hermana Tere también,
que ella pues les tiene mucho aprecio a ustedes. Y me decía, Mari, yo quisiera que ustedes fueran allá donde ellos. En verdad que esa familia yo la aprecio mucho. Y yo quisiera apoyarles con lo de su luz. Entonces nosotros hemos traído ahí una gran bendición para usted. Y pues ahí se los va a estar entregando mi esposo, ya que... O sea que... Pero ¿cómo te explicó ella? Cuéntales bien cuál es el tema. Pues ella me dijo era para... ¿Ustedes no tienen luz, va? No. Y me dijo ella que pues nadie le había querido dar luz a ustedes. Sí, la verdad que sí. No quisieron, me dijeron que le pidiera yo que me iba a ayudar ella para pagar el mes, o sea, la luz mensual. Uh-huh. Pero yo hablé con los señores y me dijeron que no podía. ¿Que no le podían dar? Sí, que no podían darme. La más cerca que tengo. Ajá, me dijeron que no podía. No quiso. Les dije yo que estaba bien, ¿verdad? Porque obligarlo no podía. Dijeron que tenía que salir de voluntad de ellos. Y como usted también estaba pidiendo que usted iba a pagar. Sí. Sí, porque yo le dije.